Sí, muchas gracias. Buenas noches. El partido del miedo, el miedo a no perder, el miedo a quedarte fuera, el miedo a descender de ellos. Y así no se puede jugar. O pueden jugar a algunos y a otros les cuesta más. A nosotros, desde que conseguimos la permanencia, nos está costando muchísimo, muchísimo la responsabilidad. No somos tan alegres como antes, por lo que conlleva el fútbol, y nos cuesta. Hay que tomar decisiones sobre la marcha, los jugadores, yo, no pensamos tanto como antes, no tenemos tiempo y ahí pues se nos nota lo atenazados que estamos. Pero este equipo, por lo menos desde que yo he llegado, nunca ha defraudado a nadie, siempre ha conseguido los objetivos que se ha propuesto, hay que felicitarlo, yo lo felicito desde aquí, y hay que creer en él. El partido ha sido difícil, ellos están jugando esto, el descenso. Ellos han jugado bien, también porque nosotros pensábamos que jugando así le podíamos coger en una contra, pero no salíamos contras, no parábamos la pelota. Y en la segunda parte, un poquito más arriba, la gente que ha entrado más descansada, ya hemos conseguido, con ellos un poquito más volcados, parar la pelota, llegar a las esquinas como nos gusta a nosotros, y ahí pues en un balón parado, que últimamente nos está dando mucho, y el segundo de Salvi, hemos tenido cierta tranquilidad, porque como siempre el Cádiz tiene que sufrir hasta el final. Y en un córner a favor nos han hecho el 2-1 y a sufrir. Pero bueno, lo hemos conseguido. Bueno, gracias por la enhorabuena. La realidad es que cualquiera que siga el fútbol y vea el calendario, cuando ve que dos partidos antes de terminar se juega un Cádiz-Elche, todos estamos pensando a ver si conseguimos un puntito para mantenernos, porque ellos vendrán aquí para ascender. Y la realidad es todo lo contrario, que el Cádiz está luchando por ascender y el Elche pues tiene la mala suerte de... Es para que... Para que se note un poco lo difícil que es esto y el mérito que tiene esta plantilla de lo que ha conseguido. Seguramente esto se recordará con el tiempo, ¿no? Ahora mismo nos vamos a enfrascar en ese playoff tan bonito que vamos a jugar, y con el tiempo se recordará que un equipo que nadie contaba con él para ascender segunda B, con unos cuantos retoques, con ganas, gallardía, orden y demás, pues fue capaz de luchar, y no se sabe si por un ascenso.